Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal J de Pesca. El día de hoy andamos de regreso por acá en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Hace más o menos como unos 2 meses anduvimos pescando por acá. Por ahí estuvimos pescando en alta mar, buscando los dorados, nos fue muy bien. Y también hicimos un poco de jigging. Ya después se nos puso un poco complicado el salir para alta mar para tal vez buscar algún otro tipo de pesca, porque se puso muy feo el clima, ¿no? Ya no tuvimos oportunidad de salir otro día para grabarles algún otro tipo de contenido, y solamente tuve oportunidad de grabarles en una ocasión, ¿no? El día de hoy pues me vine de nuevo para acá. Voy a estar unos días pescando aquí en Mazatlán con el amigo Manuel. Aquí anda el vato. Ustedes ya lo conocen, ya he venido, siempre que vengo a pescar para acá, para Mazatlán, pues vengo a pescar con él. Y pues vamos a estar compartiendo pesca de nuevo el día de hoy. Aquí vamos a andar en su embarcación, aquí vamos a andar pescando. Acá anda el amigo Frijol también. Ahí acaba de prender un pescado. Ahorita es un chiro. Ahorita lo que vamos a estar haciendo es un poco de jigging aquí. Ahorita estamos tirando, prácticamente estamos probando nada más aquí en la boca de Mazatlán. Ahorita vamos a salir a otros puntos que están un poquito más afuera. Hay unas piedras ahí en el fondo que queremos bajarle con jigs. Y también vamos a ver si buscamos las sierras, ¿no? Haciendo un poco de troleo. Y bueno, pues ahí como vaya avanzando el día, ahí les comparto el equipo que va a estar utilizando. Y bueno, amigos, pues acompáñenme en este primer día pescando por acá en Mazatlán. Vámonos. Bueno, amigos, pues ahí está el Manuel con la primera captura. Un muy buen parguito. Ahí está. Acabo de hacerles la introducción. Estamos en el primer punto de pesca y ahí salió la primera captura. Un buen parguito. Ese parguito ya no lo vamos a quedar. Ahí está. Estamos tirando aquí en el puro, en la pura boca aquí de Mazatlán. Es el puro canal de navegación. Hay un poco de corriente y ahí es donde estamos ofreciendo los jigs. Ahí está. Ahí está apenas saliendo el sol. Nos levantamos bien tempranito. Llegamos ahí por un lonche a echar gasolina. Y pues este es el primer punto de pesca. Ahorita vamos a correr un poquito más para allá. Les voy a enseñar de una vez la caña con la que voy a pescar el día de hoy. Que por cierto, esta caña es la primera vez que la voy a usar. Por ahí me la mandaron los amigos de Vence. Es una cañita de 6 pies de spinning. Ahí está, de Vence. Y voy a utilizar este carretito de Vence también. Es un Sinaruco tamaño 3000. Trae una trenzada de 15 libras. Y le voy a tirar con este jig de curry de 45 gramos. Ahí está. ¿Tú con cuál estás tirando, Frijol? Ahí está, ese está bueno también. El menor que está prendido otra vez, mira. Bueno, vamos a darle. Vamos, ahí está Manuel. ¿Ese se ve bien, Manuel? No, va a ser pargo. Viene robado. ¿Viene robado? Ya no peleó. Ay, güey, he prendido también. He prendido. ¿Qué es? Bueno, se me soltó, loco. También lo robé. Ahí está el frijol también. Y he prendido también, iba. He prendido. En el camino lo jaló, de seguro es un chiro también. ¡Oh, pargo! ¡Qué buen pargo, amigos! Ahí está, un parguito alazán. Sí, probablemente sea pargo también. A ver, vamos a ver. Lo estoy maniobrando como si fuera chiro, la neta. Un papelillo. No manches. A ver, Frijol. Muy buen pargo, amigos. Es el segundo. Estos son los parguitos por los que venimos el día de hoy. Ahí está. Otro parguito más, el tercero, amigos. Al parecer vamos a completar la pesca aquí en el primer punto. Vamos, el Frijol le prendió. ¿Pargo? Un pargo colorado de esos. ¡Ay! Que he prendido también. ¡Oh! ¡Curvinó, güey! Ah, bueno, está chicona. La miré muy grande, güey. Pero curvina. Ahí está, amigos. Vean nomás. Buena curvina el frijol. Ahí está. Lo que no sabe el frijol es que para eso lo trajimos. Para que se quede replicado un día, güey. Ahí está, vean. Tiene un lunar en la parte de arriba ahí. Ahí está, excelente captura. Yo ando, pero estoy prendido también. Vamos a ver qué es. Nos movimos un poquito más para acá, donde no está tan fuerte la corriente. ¿Puede ser curvina también? No, es un papelillo. He sacado como 20 de eso ya. A
A ver, el Manuel. Ahí acaba de prender yo también, mira. Jala, va. Sí, jala bien. Esto lo apago. Vas a ver. A ver, frijol, jálate, que prete, güey. ¡Oh! Mira nomás, amigos, qué buen pargo. Ahí está, ya hace falta. Los plebes ya habían sacado sus pargos. El frijol ya había sacado curvina. Hacía falta el mío. Vean, amigos, qué buena captura. Un muy buen pargo alazán. Está con el yesito rosa este. Muy buena captura. Vamos a, ahorita estuvimos sacando exactamente aquí en este mismo punto. Al parecer están aquí un poquito más en el medio aquí del canal de navegación, donde no está haciendo tanta corriente. Como que la corriente está pasando más que nada cerca allá de las piedras. Pues aquí la vamos a estar probando. Pero vean qué buena captura. Ojalá y salgan un poquito más de estos paros ahí para completar, para comer unos fritos. Y pues vamos a seguirle. Ahí está. Ahí está el gallo, gallo. ¡Ay, ay! Son puros gallos, son gallos. Sí, son puros gallos. Vean, amigos, al parecer también andan gallos entre los toritos. ¡Ay! ¡Ay, lo agarré! ¡Agarra el gallo, Manuel! ¡No manches! ¡Es un manchón! Es un manchón, amigos, ahí lo prendí. Ahí está, al parecer es un gallito de buen tamaño. Con el equipito ligero este. ¡Mira! ¡Qué bien jala! Pasamos de hacer una pesca a otra completamente diferente. Ahí está. ¿Están brincando? ¡Qué perro! ¿Dónde lo vine a agarrar? Después de haber tirado con Lisa Viva durante un chingo de tiempo, ¿no? Vean, amigos, ahí está, ahí viene. Al parecer no son gallos muy, muy grandes, pero de verdad que es mejor para ver si logramos varios. Ahí están comiendo enfrente. Al parecer aquí está la sardina y las lisetas. Ahí está. Vamos, frijol, vamos, frijol. Viene el gallo, güey. Mira, ahí está, ahí debo yo. No, así como ven. Aquí viene el gallo. Vamos, frijol, vamos, frijol. Ahí está, ahí está. Mira el pedazo que traigo. Ya se cortó, que estaba prendido. No. El chinguito está bueno, güey. El pedazo que traigo, pues, carretito este, güey. ¿Estará grande? Mira el que viene detrás. Vean, amigos, ahí viene el gallito. Ahí está, vamos a tratar de sacar unos tres gallitos, a ver cuántos completamos, porque hay muchísimos, la verdad, muchísimos. Este de aquí está bien cerquita de la lancha. Vean, amigos, ahí está el gallito. ¡Era voy! Ahí está, vean, ahí viene el gallito. De la cola, frijol. Viene bien agarrado. Ahí está, amigos, de verdad que fue un señuelo bien improvisado ahí. Ya traía un jig puesto con el que le estaba tirando en la mañana a los parguitos. Mira, miramos donde andaban comiendo. Mira todo ahí. El gallerío. Son puros gallos comiendo. Miramos donde andaban comiendo los gallos y pues lo primero que hice es tirarle con el jig, trabajarlo rápido para que viniera rebotando ahí en la superficie y de volada llegó el gallo y lo agarró. Más que esos vatos tienen mucha, mucha fuerza, no se da por vencido. Ahí está, yo sé que los players quieren pescar, pero... Tú sácalo, trabájala. No, tenemos... Qué chulada, ahí está el carretito sin aruco. Tiempo hay, gallo. Tenemos todo el día. Y mira cómo está comiendo aquella. A ver, frijol. Segundero oficial, vato. Qué bien jala. Como haciendo poquito que la agarro, güey. Uy, cabrón. No te vayas. También traemos un equipito bien ligero. Es un carrete de spinning 3000.
Trae una línea de 15 libras, la neta, no puedo forzarlo como quiero. Cola, pito, cola. Macízalo. Ahí está, amigos. Ahí está, qué chingón. Gracias, gracias, frijol. Amigos, después de haberlo buscado mucho, mucho tiempo. Déjate, voy a poner contra él. Ve cómo están comiendo, no manches, qué perrón. Deben de ser gallos, sierras, pargos, toros también. Vean, ahí está, se los voy a enseñar. De verdad que rápido para ver si completamos unos cuantos más. Vean qué bonita captura, amigos. Un muy buen gallito, yo creo que tiene como unos 5 kilos más o menos. Por ahí. Sí, ahí está con el yexito que puse en la mañana para tirarle a los parguitos. Qué excelente captura. Vean qué bonito pescado. Es el segundo que les enseño aquí en el canal. Y de verdad que los he buscado en muchas, muchas ocasiones. Qué bonito gallo. Ahí está, el vato. Bueno, amigos, pues ahí está el gallito. Excelente captura. Voy a ver si puedo agarrar uno más, pero este vato, ahí va para atrás. Vean. Ahí se fue, excelente. Se fue bien, bien vivo. Vamos a seguirle, vámonos. Bueno, amigos, vamos otra vez. Al parecer aquí están comiendo enfrente. Nada más estoy tirando aquí. Y lo voy a recoger. ¡Ahí está! ¡Ahí prendí! Ahí está, ahí prendí otro gallo. Creo que sí es gallo. El frijol también, doblete. Mira, 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 viene atrás, viene atrás, viene atrás. De Curicán, mira. ¡Oh, qué perro, güey! No manches. Vean, amigos. Se pusieron los gallos. ¿Es toro? Este sí es gallo, este sí es gallo. ¡Mira, Manuel! ¡Tírale! ¡Viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás! ¡Manuel, no manches! ¡Ve qué perro! ¡A ver, toro! Sí. ¡Aguanta, aguanta! ¡Vete para acá, para acá, para acá! ¡Ahí está! No, pues, me tiró el mío ya corrió mucho, este sí tiene que ser gallo. ¿Sí, tiene gallo? Sí. ¡Pero yo prendí vos para este momento! ¡Y el toro! ¡Sí! ¡Qué machín se pusieron, güey! A ver, Manuel con su toro. Pero venían como tres gallos atrás de él. Y lo agarró el toro, sí, sí lo andiré. Ahí está, amigos. Qué chingona pesca se puso aquí. Ahí está. Este sí me robó mucha piola. Sí, este es el gallo, este es el gallo. No la dudan dos, no la piensan dos veces para pegarle al jig de volada. Ahí está, amigos, ahí viene este vato. ¿Ah? Vamos a estarlos pescando con equipo ligerito ahora. Ahí está, amigos, lo tenemos que trabajar bien porque este carretito está pequeño. No hay que forzarlo mucho. Son muchísimos, muchísimos. Ahorita el Manuel ahí traía el señuelo y prácticamente el Manuel no quería que se agarraran para que vinieran y comieran aquí cerquita de la lancha. Y venían como 3, 4 gallos atrás del curricán. Entre gallos, toros, me imagino que también deben andar sierras y pargos. Medregales. Medregalitos también, ¿no? ¿Ustedes sí, oigan? Aquí hay. ¡Ahí viene el gallo! Que el jig parece un chingo de una sal... ¡Oh, cuando oh, está más buenísimo, grande, güey! ¡Buenísimo, güey! ¡Buenísimo! Manuel, ¿como los osos? ¿Tú lo agarras a su o quién lo vas a subir? ¿Cuál? Aquí está la cámara de él. ¿Tú lo agarras? Aquí está ya, ¿eh? Aquí está, aquí está. Está más grande este, sí, fácil, güey. Sí, este no, unos 2 kilos más, fácil. Y lo viene robado. Bueno, viene... No, es el que tiene, el que trae por un lado... Es el asistido. Ve allá, Juan. ¿Qué para eso es? Allá está, mira.
Sí, es para que a veces lo agarre así de un cachete, así. ¿Asegura? Y a ver si no rompe la línea, bro. Viene de la cola, se enredó. Ay. Bueno, pues ya lo vieron, por si me llega ahí. Ahí está, muchas gracias a Manuel por invitarme y traerme aquí en su lancha. Tiene que ir agarrado. ¡Súbelo! Ahí está, bueno, gracias. Bueno, qué chingón, güey. Vean, amigos, ahí está, dos gallos. En un ratito, en dos tiros, dos gallos, dos tiros. Rompiendo récord. Vean nomás, amigos, qué chulada. Sí está fácil, más grande este. Se los voy a enseñar ahí con cuidado porque trae el señor ahí y nos vamos a agarrar. ¡Ay, cabrón! Vean nomás, qué buena captura, amigos. Un pescado, siempre he dicho que es un pescado muy, muy bonito. Vean nomás los colores que tiene, la cresta ahí en la parte de arriba. Muy, muy bonito pescado. Ahí está. Y muy fuerte. Imagínense, este tiene como unos 6 kilos, tal vez, 7 kilos. Imagínense, hay gallos de hasta de 30 kilos, creo que hasta más grandes. Imagínense la pelea que puede dar un animal de estos. Ahí está, con el mismo jigsito. Ahí está. Ahí está. Ya me cansé. Bueno, amigos, pues le vamos a quitar ahí el jig para liberarlo y a ver si aquí el Manuel, el frijol, también agarran el gallo del día de hoy. Ahí está el vato. Lo que me gusta es que el primero se fue muy, muy vivo y es una especie que es muy, muy delicada. De volada como que se estresa mucho, no sé, y muchas veces no tienes oportunidad de liberarlo. Pero ahí está este vato, parece que se va a ir bien. El primero, en cuanto lo puse en el agua, se fue. Ahí está. Ahí está, era hoy. Bueno, pues vamos a buscar. Allá están los pájaros. Ahí donde están los pájaros, ahí donde anda la carnada. Y ahí donde anda todo el pescado comiendo. Vamos a tirarle de nuevo. Se lo detuve poquito, a ver si lo agarraba. A ver, Manuel, ahí prendió. Con el jigsito puede ser que anden buenos pargos aquí abajo también. ¿Toro? ¿Toro? ¡Mira, Manuel! ¡Toma tu toro! ¡Un buen pargo! Ven nomás, un buen coconaco. ¡Excelente! Ven nomás. A ver, Manuel, enséñalo bien. ¡Qué buena captura! No, hombre, la pesca, amigos, de verdad que está buenísimo ahorita aquí en Mazatlán. Si quieren venir a pescar para acá, para Mazatlán, si vienen de vacaciones, les recomiendo mucho ahí que se pongan en contacto con el amigo Manuel. Ahí les dejo su número de teléfono por si quieren venir a pescar aquí, hacer estas pescas que estamos haciendo. Ahí les dejo su número para que programen un buen día de pesca. Vamos a seguir, la parece acá andan comiendo. Aquí enfrente miré que comió algo. Ay, güey, ya prendí. ¿Pargo? Yo creo que sí, es un parguito. Estaba limpiando la cámara ahí. Yo creo que es un parguito. No manches. Un mero chino. Bien, amigos, aquí está una captura más con el jig. Ahora nos venimos para acá, para donde están las piedras blancas aquí en Mazatlán. Y salió este mero chino. Ahí lo prendí bien pegadito al fondo. Estamos en un lugar que tiene como 30 pies, como 10 metros de profundidad. Y estaba trabajando y llega ahí bien pegadito en las piedras. Y ahí está, ahí jalo este. Un mero chino, así lo conozco yo. Y no es mentira que pueden buscar en Google. Ahí está el vato este, va para atrás. Bueno, amigos, pues así vamos a terminar el primer día pescando por acá por Mazatlán. De verdad que tuvimos una mañana con muy buena pesca, ¿no? Por ahí logré atrapar dos gallos de muy buen tamaño, que de verdad que tenía bastante tiempo que no atrapaba uno. Yo creo que hace como 2 años, ¿no, Manuel? Para acá, más hacia el norte de Mazatlán, me tocó agarrar uno grandecito. Yo creo que tenía como unos 8 kilos por ahí. Los de hoy están más pequeños, pero sí tenía muchas ganas de atrapar uno. Y pues el día de hoy se dio para presentárselos aquí en el video, ¿no? Y bueno, amigos, les recuerdo, si quieren venir a pescar aquí en Mazatlán, ahí les dejo el contacto del amigo Manuel Mendoza. Él ahí les ofrece el servicio de traerlos a pescar. Y el frijol. Ya estoy haciendo el cierre del video porque pues ya estamos aquí de regreso. Ya fuimos a pescar para acá, para las islas. Aquí empezamos en la mañana y ya nos vamos a ir para acá para regresarnos ya para comer, porque ya es bastante tarde.
Como les digo, amigos, pues si quieren venir a pescar aquí en Mazatlán, si vienen de vacaciones y quieren tener un buen día de pesca, les recomiendo mucho que vengan con el amigo Manuel. Ahí les dejo su número de teléfono para que se contacte con él. Ya hemos salido a pescar con él en otras ocasiones que hemos estado aquí en Mazatlán y siempre nos ha llevado a sus puntos que tiene aquí, y pues en la mayoría de las ocasiones tenemos muy buena pesca, ¿no? Ahí les dejo su número de teléfono. Mañana, bueno, en la tarde, como les digo, vamos a volver a salir aquí a otros puntos, a ver si logramos atrapar pargos de mejor tamaño. Y si encontramos otra vez los gallos, pues excelente, ¿no? Le vamos a volver a tirar ahí. Y por acá también el amigo Frijol, que nos acompañó el día de hoy. Les recuerdo también, el amigo Frijol también tiene su canal de YouTube. Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. La vez pasada que anduvimos por acá, él ahí les prometió de que iba a estar subiendo contenido. Y de verdad que sí les ha cumplido. Ha subido como unos 6-7 videos, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Y de verdad que con muy buena pesca de robalos en el estero. También han andado pescando por aquí, por la escollera. Y bueno, amigos, pues vámonos. Así vamos a terminar el primer día de pesca aquí en Mazatlán. Fuga.